www.telemundo52.com, diagonal, buenos días, y díganos qué onda. Por cierto, quiero ser reportero, en breve le digo los planes que tenemos porque no se nos ha olvidado, ¿sale? Pero queremos darle la bienvenida a Rodrigo. ¡Claro! Rodrigo, bienvenido, representando a Wild West Boots, que me cuesta un poco de trabajo decirlo, pero lo importante aquí es que queremos estar el día de hoy a la moda vaquera, la moda ranchera. Claro que sí, mira, traemos varios ejemplos de botas donde viene desde lo más nuevo hasta lo más tradicional de todos los gustos de nuestros pueblos de México. Rodrigo, yo quiero preguntarte en serio, yo soy de la Ciudad de México y aunque sí se ha dado mucho la cuestión vaquera, en el DEF, por lo tanto, claro, no es tan común. ¿Qué es la moda vaquera hoy en día? Pues la moda vaquera ahora sí que somos todos nosotros, toda la raza que desde México, justo, inclusive de México, claro, de la Ciudad de México, de todos los pueblos, de todos los ranchos. Durango, y básicamente la moda vaquera viene evolucionando desde los tiempos de nuestros papás hasta ahora, nuevos diseños y estilos que vamos sacando nosotros para evolucionar todo lo que viene siendo pues, la moda. Ahora ya son, desde picuda también son cuadradas, que sí, anteriormente no había la forma europea cuadrada. Ahora, como ustedes saben, ya hay muchas que son muy picudas, como las muchos tribales, como los que estamos viendo aquí en pantalla. Oye, pero nos decías, ¿no? Estamos en Durango, en Jalisco, en Sinaloa. No hay que mezclarlos porque también es diferente, ¿no? Por ejemplo, papá nos trae un sombrero que es el duranguense, que es un poco más cerrado, y yo traigo ese que es diferente, ¿no? La tejana. La tejana. Y van de acuerdo también las botas con tu sombrero de cada estado. Y el cinturón también, que luego el famoso cinturón viteado, que es típico de Jalisco, este ya es un cinturón más, como quien dice, de piel, hasta de que de avestruz. Es de amarillo con tejido lineal, que es el nuevo. No, le dije dos animales, no le tenía ninguno, pero bueno. Platícame un poquito la diferencia entre las botas. Lo estaba mencionando, pero ¿por qué? Por ejemplo, veo